Él es perfecto Isabel Roloff de Little People revela el nombre de su hijo recién nacido mientras la estrella comparte la primera foto de un niño una semana después de dar a luz. Little People, Big World Isabel Roloff reveló el nombre de su hijo recién nacido en una nueva publicación. La joven de 25 años también publicó la primera foto de su hijo apenas una semana después de dar a luz. Isabel tomó Instagram el sábado por la mañana temprano para compartir una foto en blanco, y negro de la pequeña mano de su hijo envuelta alrededor de su dedo. Ella reveló su nombre en el pie de foto, escribiendo, «Mateo Tomás está aquí y es perfecto. Vino hace una semana el 4 de diciembre a las 12 y 40 am». Después de notar que la historia del nacimiento no salió según lo planeado, el estudiante de LPBW continuó. Estas últimas semanas me han mostrado cómo se ve la verdadera dedicación y confianza. Nunca había tenido más miedo a las manos en mis rodillas, y nunca había conocido un amor tan grande. Ver a Jacob como un padre es lo más conmovedor que he presenciado. Ser madre es lo mejor que he sentido en mi vida. Isabel concluyó, Con todo esto, acabo de afirmar ahora más que nunca que nuestros ángeles siempre nos están cuidando. Su esposo Jacob también usó Instagram para presentar a sus seguidores a su hijo. Post de Jacob. Junto a una foto de un adorno de cigüeña sosteniendo una bolsa con el nombre de su hijo, el joven de 24 años escribió: Mi hermoso hijo nació hace una semana el 4 de diciembre. Mateo Tomás. Ya siento un amor infinito y una protección feroz por este chico. Mama Ju fue una superheroína absoluta en el proceso, y mi amor y aprecio por ella crece cada vez más. Concluyó, mamá y Mateo. Mis amores, Luna y Mus se ajustaron instantáneamente. Honrando a su hermano. Isabel les dijo a los fanáticos que sabía el nombre de su bebé años antes de quedar embarazada. Resulta que el nombre es en honor a su difunto hermano Thomas Carreton. El músico falleció el 3 de septiembre de 2012, a los 25 años, cuando se cayó de un tren de carga. En septiembre, Isabel rindió homenaje a su difunto hermano en el aniversario de su muerte. Ella compartió una foto de flashback con ella y Tomás frente a un árbol de Navidad. Quien escribió: Te extraño para siempre. Nueve años sin este oso humano. Isabel también publicó una foto en blanco y negro, escribiendo, Caminé por las pistas por ti. Revelando el nacimiento. Los nuevos padres revelaron el nombre de su hijo una semana después de que Jacob confirmara que Elizabeth dio a luz. Jacob anunció previamente la noticia en Twitter, escribiendo, Mi esposa es un superhéroe, mi hijo es un ángel y todas las enfermeras son santos. Buenas noches. La matriarca de la familia Amy Rolof, de 57 años, también pareció confirmar su emocionante noticia cuando publicó una selfie en su historia de Instagram. ¡Qué título! Tengo mis milagros y regalos navideños, dos nietos más. Tanto amor por mis hijos nietos. Alabado sea el Señor.